¿Qué iba a hacer? Se me fue la onda. Ah, ya me acordé. Candilo. ¿Y dice? Que sou um cara esperto, já colei pra ver qual que era da morena com um sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber sobre ex e talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude, ela é eu só verão. Eu é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Boca. Até me mandou uma foto jurando que não foi por querer. Eu fingindo acreditar que tava tudo bem. Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém. Morena malandra, você não me engana, sei que foi por querer. E mesmo que for, isso é bom pra lembrar desse nosso romance. Quando o peito apertar, você pensa em mim. Tô pensando em você, tá difícil de te esquecer. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você. Oh, morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Morena. Ela riu do meu cabelo sem me conhecer. Fast life, I'm moving in slow-mo. I'm a god, but I actually don't know. Homie, better put your pride aside. I'm a Benz, get more like a Volvo. Your best stuff looks like my worst. Synapses, fire, and burst. Got the whole crew with me, about to do damage. You know we ain't average. I ain't gonna set it again, but it's in my time. Better look in my eyes. I'm a genius in the skies with my heart on my sleeve. If you force, you a block to a king in his prime. Everybody got a line. Sit back with the stars in line. I finesse like my life on the nine. Was a diamond in the rough, and now I shine. No one could stop us. They'll try, but they won't. Ay, nada nos puede parar. Oh no. You can't hang with that. So the job is easy, make it easy. Money, mom, today I know. Once we go, like a don't own. Then the more don't be up, but it's all you. No more that I want. True damage, we do it. True damage, we'll drink it. More than shit, get. Eat it, then cheat it. My crew, make the beat.
Ah, pues sí. No. Aguántame. Aguántame. Esta. Guitarra. Remix. Quítate. Eso. Otra. 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 Esta. Okay. Unos monitos de palo para que diga, no, tú no. Entonces sí. Para que te ayude más en la anatomía. Vamos a borrar un poquito aquí. Que tú no. Ahí está. Tal vez la manita. No. Esa es una vista por arriba, ¿no? Oh, qué. No. Somos un bonito de palito. Ya. Checa. Una pose muy extraña, no sé, pero algo así.
que serían los que poquito más ancha las caderas, algo así. De la mano compramos la mano, tú no, tú sí, vamos a seguir que aquí de atrás. De piernas, puro boceto. Nos vamos a calar, qué onda. Viejo, no deberías bromear conmigo. Tú
eso debes tener precaución. Con comercio infeliz y almuerzo sin tenedor. Campeón en las batallas en el Super Smash Bros. Siempre defiendo galaxias de su destino atroz. Una estrella es mi transporte, me gusta mucho el arroz. Si me ves y una vez corre y no mires atrás. ¿Qué? ¿Te quieres morir? No estoy bromeando, viejo, me comeré al universo. Estoy harto de que digan que soy bonito y tierno. Si supieran mis peleas, que no tengo rival. Porque cuando ven el rosa les da un infarto fatal. He ido a terapias para controlar la ira, pero solo me da hambre visitar todos los días al doctor que me atendía. ¿Sabes qué le pasó? Me lo comí. Ahora tengo un doctorado. No confíes en alguien que no tenga dedos en los pies. Espada, fuego, agua, trueno, hielo, cortador. Chef, hojas, ninja, bombas, cantante y peleador. No tiene extremidades, como agarra ese pastel. Rey Didi ha venido a dominar a todo Dreamland. ¿Quién pantuflas eres tú? Soy el Rey Didi, el rey de esta tierra. ¿Qué? ¿Un rey? Pero si este país está más perdido que México. Deja de hablar, Kirby, te reto. Me vale que un pingüino gigante sea el rey. No existe nada o nadie que no me pueda comer. Yo soy Kirby, madafaka, el guerrero estelar. Defenderte de mí solo tu final atrasará. Soy el rey Didi, deberías aprender. Yo soy un pingüino que se sabe muy bien defender. Si corres como comes, pues deberías comer más. Porque de seguro eres lento como una tortuga. ¿Qué? ¿Por qué una tortuga? ¿Qué? Esta canción se llama Carrera Gourmet, al rato. Ah, no, desgraciado, ven para acá. Toma martillazo. Toma martillazo. Quítate de aquí. No, hombre, Kirby, eres violento, güey. No, déjame pasar. Déjame. ¡No se vale, güey! Au. Au. ¡Auch! Ya basta. Te dije que era imposible que fuera a perder. En comida o en carreras, donde sea voy a vencer. No te debes sentir mal porque Kirby te ganó. Más bien espero que tomes esto como una lección. El guerrero estelar siempre queda vencedor. Siempre estaré listo para el siguiente retador. Kirby, yo te reto, yo soy Meta Knight. Prepárate porque soy cool y este día perderás. El que sigue. Nací gracias al gran invento llamado Game Boy. Las batallas y aventuras forman lo que ahora soy. Redondo y peligroso, debes tener precaución. Con comercio infeliz y almuerzo sin tenedor. Campeón en las batallas en el Super Smash Bros. Siempre defiendo galaxias de su destino atroz. Oh, sí, ¿por qué no? Porque aquí vamos. Thank you.
Ok. Ahí va, ahí va. Tras la carita. Eso. Tú ya no eres la elegida. Esta es la elegida. Esta. Ponerla un poquito más grande, eso, voy a ponerla aquí, vamos a guardar, eso, la cabeza un poquito más chica, cambia la rueda, eso. Vamos a ponerlo algo transparente. Eso. Ahora desde aquí vamos a agarrar esto. Ok. Vamos a hacer otra capita. Vamos a bloquear la capa de abajo para que no pase nada. Si me deja, ¿eh? Capa de abajo, ahí está. Vamos a hacer como tres capas o cuatro, las que sean suficientes para terminar esto. A voltear esto. Lo que son los pechos, digamos que los pechos, no lo sé. Perfecto. Aquí. Lo que me pasé. Ok, lo volteamos un poquito. Ok, aquí es donde pasa lo que es la boca del estómago. No, 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 mentira, mentira. Estoy bien cerrado aquí. Ahora sí. Ok, ahí va. Aquí es la cadera, parte del vientre. Eso. Y aquí le hacemos lo que es parte de la pompa. Ok, la volteamos. Aquí está lo que es parte del brazo. Vamos a hacerlo así de esta forma. Ok.
no. Ok. Ahora sí. Vamos a hacer más grande esta parte. Ok. Y perfecto. Ahora aquí vamos a hacer esta partecita de aquí. Es la mol. Aquí hacemos esta parte de así. Aquí es el dedo chiquito. No. Ándale, pues si sabes. Ándale. Eso. Ándale, pues si sabes. Lo guardamos, no te olvides. Recuerda, Calamardo. Es un poquito más ancho el hombro. Ahí está. Vamos a hacer un poquito más para acá esto. Ok, la clavícula. La última. Esto lo borramos. Ok. Ahí va. Sí. Pura salchicha. Mira, ándale, tú sí sabes. Mira, y esta parte la borramos. Ándale. Exacto, Carmen. Lo que es la parte de la entrepierna la hacemos de esta forma. Le damos cierta curvatura. Ándale. Tú ráyale. Que no te preocupen lo que digan los demás. Chistes de que tú practiques, de que tú mejores. Ahí está, lo guardamos. Ya, ahí está, quedando el boceto. El bocetini. Falta la manini. La muñequini. Algo así. Es que hay algo que si me da, si me... Vamos a ver. Tengo que resolver esto. Aquí no hay de malo, voy a ir tomando.
Oh, también loco. Aquí estos dedos, por decirlo así. Aquí así, para simplificarlo un poquito. Ándale. Y algo así. No. ¿O sí? Podría. ¿Lo volteamos? Un poquito más para acá. Borramos un poquito esto. Eso. Esta parte de aquí, ¿no? Lo guardamos. Ándale. Hacemos un poquito más cuadrado esto, no tanto, pero sí. Ajá. No, se me fue la mano. Tiene mucha cadera. A ver si la reducimos un poquito. Creo que quedó igual. Pero ahí se va. Vamos, me tiran. Ahí está. Creo. No, no. Estoy inconforme. Ok, está bien. Le hacemos la línea del el ombligo. Está bien. Está chido. ¿Cómo no? Con mancha se puede. Vamos a cambiarle de canción. Creo que se está escuchando lo que... Creo que ya. Vamos a ver, pero no.
Lancemos otra capa. Esta es la capa. Bonito. Mira. Sí, está bonito. Vamos a poner aquí. Mai. Shiranui. Mientras que no me ponga otro tipo de. Ándale. Sí, a ver qué. No. Ahí está. Vamos a ver. ¿Por qué me pasé de...? La verdad no sé qué cómo. Y si muestro más me va a mostrar más cosas. A ver. ¡Uita! Te me fuiste muy para allá. Algo así. Está muy cabezón, ¿no? Oh, sí.
No. No. Voy a dejarlo a ver si funciona. Que lo duda, pero funciona. No.
¡Ay, me cansaste! Le voy a borrar. Es este, ¿no? Pues, ¿qué crees? Ya valiste. Está bien, tú. ¿Di? Ay, se me movió. Hazte cuenta que es el mechón. Vamos a borrar, va a ser estas partecitas. Ándale. ¿Cómo la ves? ¿Qué va quedando? ¿Sí o no, raza? Vamos a voltearla. Un poquito más para acá. Eso. Vamos arriba. Que se me va la onda. Ok. Ahí va, ahí va. No, estamos bien. Algo así. Y le hacemos otra capa mejor, para no confundirnos. Ok. Tú haz las capas que tú quieras. Aquí se vale. ¿Por qué otras capas? Ahorita vas a ver. Vamos a ver dónde queda el mechón. Algo así. Dale. Este mechón. Ándale. Mira. ¿Sí o no? Aquí le hacemos esto. Ándale. Mira, le cubrimos las patas. Más para acá. Eso. Más que aquí. Aquí. Sí. Vamos a bajarle un poquito acá. Eso. ¿Sí o no? Vamos a ver acá. Mm.
Sé que no lo tiene tan largo, pero pues, ¿por qué no? Dale, no vi, perdón. ¿Dónde? Ah, estás bien abajo. Ah, perdón, no vi. No sé quién eres, pero muchas gracias por unirte a esta pequeña comunidad. Para este pobre loco que habla solo. Ángel. Hola, ¿qué haces? Amai Shiranui. Del reto de aquí de octubre. No es Inktober, es otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero ando viendo referencias para no confundirme. Nomás que no puedo bajarle demasiados porque... porque ella es demasiado... imponente. Digamos que tiene demasiado fanservice de cualquier tipo de artista, ¿eh? No, ¿cómo creí? Ya vi lo que hay más abajo y como que ahí le dejo. Luego me banean. Pues como... ajá, ¿qué hay? Muchas imágenes bien bonitas. Digo yo. Vamos a hacer un poquito más alto, más arriba. Hazte cuenta de lo que está aquí, pero... ah... ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mai Shiranui. Creo que ahí están. Creo que sí se ve. Ahí está, Mai Shiranui, en esta parte sí, abajo de la imagen. The Kino Fighter. Más que como que me estoy confundiendo con el pelo. Creo que sí, me estoy confundiendo con... oh. Algo así. Creo que sí. Aquí es como puro boceto, nomás aquí
tú échale como creas, haz las capas suficientes que tú quieras. Digamos que aquí está lo que es el pelo, ¿no? Ahí está. Escucha mi canción. Ok. Deja ir tu dolor. Tus lágrimas se irán cuando sientas mi calor. Le exageré de pelo. No creo que sea fácil cambiar. Este mundo es como suele ser. ¿Y qué puedo yo hacer? Podré al fin disipar la oscuridad. Caminaré, caminaré. Un día lo veré. Podré recuperar. Pero más o menos. No, no, no va, ¿verdad? Puro trapo. En vez de decir no puedo más, sé que debo resistir. Mis razones habrán, podré caer, no debo desistir. Ya nada es como antes, me pides que aguante. Cada siempre me lo preguntan. Cada vez que puedo, por cuestiones de trabajo, y es suelo hacer directos, trato de hacer directos seguidos. Sí, soy de esos. ¿Cómo lo ves? Ahí está. Aunque parece cola de pescado, pero pues ahí está. Vamos viendo. Pero suelo estar un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Como hoy fue mi descanso, mañana trabajo hasta el miércoles. La 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 la. Si no te gusta la música que pongo, puedo activar el Nambot para que tú puedas poner tu propia música. Si te agrada lo que pongo, pues ya ahí vas a aguantar. Por lo general pongo puros covers, así que pues ahí está. El mundo debe cambiar. Me gustó. Ahí está. Está bonito. Está chulo. Está hermosa. ¿Sí o no? Vamos a borrar estas partecitas. Vamos a hacer un poquito más. Ándale. Ni tanto, ¿eh? Pero sí. Vamos a hacerle lo que es aquí. El que no me sale. Órale.
El mundo entero cambia. Quiero ver que podrá llegar un nuevo amanecer. Eso, así. Pues a tu lado sé que mi futuro. Vamos a hacerlo un poquito más tocar. El amarre. Ahí está. Abre tus alas, ve un mundo donde reine el bien. Te tiene que convencer a ti y a tu corazón. Y se acabó. Ahora lo que sigue, esas cosas, ¿eh? A lo largo de todas mis redes sociales, aquí les dejamos nuestra nueva versión. Como listones, no sé qué es esta. Los listones de metal, que lo dudo. Ándale. Re bonito. Porque sabiendo cuán larga es la vida, me deprimo con facilidad. No se deprima. Quiero empezar de nuevo y lo inconcluso de una vez realizar. Qué irónico es vivir motivando a otro sin querer seguir. Sueños por lograr, tropezando con otros en mi caminar. No es que quiera arrepentirme ni regresar, que el pasado solo quiero recuperar. Voltearlo. Mi cielo azul. Hay que voltearlo para que vea, para que el ojo tenga otro tipo de perspectiva. Si es que no nos equivocamos. Como por ejemplo en esta parte, cerrado. Como que no me salió. Acción. Hola a todos, espero que les haya gustado nuestro video de Full Metal Alchemist Again. No me salió. No. Again. Hola a todos, espero que... Espérate, pero es que silencio. No, no se puede. Hola a todos, espero que les haya gustado nuestra versión de Full Metal Alchemist. Le hicimos con mucho cariño, como siempre. Quiero agradecer de corazón a Nicolás Quinteros por sus arreglos. Y a Catherine Olivos, que fue mi diseñadora y asesora de imagen, que me facilitó este hermoso vestido. También quiero invocar a mi equipo de destajador PX. Y aquí está mi equipo detrás del lente, mi querido Mati, Jochem, Felipe, Camilo, Sauce y Nico. Así que estoy muy agradecida de los chicos que me ayudaron y me apañaron en este video, que espero que les haya gustado mucho. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que se encuentran anotadas. Creo que ya. Y solicitar nuevas canciones. Nos vemos. No. Creo que ya. Creo que ya, ahora sí. Ahí está. Bonito. A ver, Mai, ¿qué más me entregas? Ay, te odio. Señor, tú
levemente para abajo. Eso. Ah, ok, hermoso. Un poco más chico. Ahí está. Si me sale, sí la saco y la imprimo y la enmarco. ¿Cómo no? Yo. No, tú no. ¿Derecha o izquierda? Como siempre, con mi compañero Nicolás Quinteros, le ponemos mucho empeño. Muchas gracias a todos que nos dejan sugerencias y comentarios, los leemos todos, aunque nos demoremos un poquito en responder. Y recuerden seguir pidiéndonos, haciéndonos sugerencias para próximos temas que quieran tener. Y cuidado, y pórtense bien. Tenemos la Tecno. ¡Domo Shirebe no miyasan, konbanwa! おさむです。今日はですね、久しぶりに路上ライブやってみたいと思います。そこのあなた、そしてそこのあなた、銭湯にお疲れではないですか？たまには休んで歌を聴いていってください。それでは聴いてください。バックナンバーでまばたき。誰だ誰だ誰、ノノノ、コマキはテネルナコルナ、誰かギター弾いてる。シアは、幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった雨に傘をさせることだ。やば、え、ちょっと待って、あ、俺もまばたき歌おうと思ってたんですけど、一緒に歌っていいですか？え、は、え、はい、え、いいですか？はい。何のために生きていくのか、no sé si lo hice bien。答えなんてなくていいよ、会いたい人と必要なものを少し守れたら、背伸びもへりくだりもせずに僕のそのままでい
幸せと星が降る夜と眩しい朝が Sí, que se vea que tiene lonjita que no porque sea una tipo ninja no significa que no tiene gorditos aunque sean musculosos tienen gorditos Mira, qué elegancia la de Francia. Ya, chotto, mecha ii desu ne, uta. Arigatou gozaimasu. Are desu ka? COD to ka yatteru desu ka, nakara? Ya, demo nanka saikin hajimeta bakka de, yutte hantoshi to ka しかまだやってないんですね。半年ぐらいなんですか。はい。ああ、じゃあまあまあまあまあ僕の方が元の下積みで先輩なんで、はい。まあちょっと今後とも敬語を使ってもらえればと思うんですけども。はい。あ、わかりました。じゃあちょっと俺押してますよ。はい、COD。あ、本当ですか。ああ、じゃあちょっとパーティー組んで一緒行きます。あ、お願いします。ああ、OKOKOK。まあまあまあ、とりあえず俺の動き見てくればいいから。はい、わかりました、ね。うん、じゃあパーティー組ま。はい。おナイス。まあまあまあまあ。チームがね勝つっていうことが大事だから成績なんてね実況者悪い時あるこれが現実だから実際、うん、ええEsta bonito, me enorgullezco. Ya me estaba agüitando. Brillante resplandor hay aquí. Cuando vas control, control. Por la ciudad para descansar. Vamos a moverlo. No se puede mover. Ver. No sé. Esta atracción por ti. Moverlo. Nuestras miradas se cruzaron. Algo por ahí. Sí. No te irás nunca ya. Te amaré. A la mera. Loca estoy por tu amor. Gritaré. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a hacer algo especial con esta. Me gustó. Mamá, la voy a delinear bien bonito y voy a hacer algo especial con esta. Solo pienso en ti. Ah, me faltó esa. Que por ti estoy loca, mi amor. Me faltó. La tribuna tiembla, la oigo rugir. La multitud está frente a mí. Y mi corazón salta de alegría. Me faltó esa chingadera. Loca por ti, mentir es imposible. Mi corazón va a estallar. Frustrante amistad que quiero cambiar. Segura yo estoy, lo voy a lograr. Y te lo diré, me aseguraré. Te voy a llevar. No. Quiero gritarte amo, dejar todo y ablandar así tu corazón. Encontrar palabras. Nunca más.
Tampoco. Gustas. Mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya. Solo pienso en ti, lo gritaré, que por ti estoy loca, mi amor. ¿Quién diría? Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan. ¿Qué no parece natural? Sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un de aventuras. Si tú estás sitio de espíritu, oh. Lo lograrás, muy fácil te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra luz y escuchar la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Y la paz irá hasta ti. ¿Dónde estás tú? La podrás flamear y jamás te sentirás así tan feliz de reír. El mañana descubrir, hoy es tiempo de vivir. La luz, la senda del camino a seguir. Pegasus Fantasy. Sensei ya. Sensei ya. Ah, de veras, qué idiota. Sensei,
ella es su fantasy. Too crazy. El viol online es un... ¿Qué? ¿Morp? En el que escribes tu propia historia sin limitarte, seguir un camino prefijando donde tú eres lo que llevas. You crazy, Benoche. Vamos a cambiarle de canción. Otra. Por favor. Oh, ya sé cuál es. Me dieron ganas de escucharla. Primero esta. De esta pequeña comunidad, igual lo mismo lo repito, pero muchas gracias a este pobre loco que habla solo a veces, y a veces que está inspirado y a veces que no. Pero así pasa, así pasa. A veces sí y a veces no. Pero no hay que echarse para atrás. Cierto, no. Si lo que te gusta, ora. Ánimo. Ah, Natawa. Está sencillón, pero está chido. Lo dices por las curvas. Perdón. Deme que no sabía cómo comenzar. Si te fijas,
al principio del directo hice otro tipo de pose, pero no, ya mejor me quedé con este. Pero sí está chido, sí me gustó. Te admito que sí estoy inspirado en este ahora. Sí está bonito. Pero a ver cómo sale más para allá. Hay momentos en que realmente uno lo riega. De tan inspirado que está, luego lo anda uno arruinando sin querer. Créeme que aún me falta mucho. Créeme que aún me falta mucho. Aún falta mucho por aprender. Lo que sí me ha ayudado es de que tomes muchas referencias, demasiadas referencias. Ya sea de poses, lo que tú quieras, hasta tú mismo te puedes ayudar. Créeme que me he tomado muchas fotos en poses. Hombres. Dibujos masculinos casi no he dibujado, te lo digo. He dibujado más poses femeninas, se me hace más difícil en cuestión de, y se me hace más cómodo. Pero en sí es un camino que todavía uno se tiene que aprender, créelo. Nunca te quedes en una, nunca te quedes en una, en no solo de que ya me sale esta forma, ya. Síguele investigando. Es muy cómodo al momento de aprender algo y seguir con lo mismo, ¿no? Pero cuando te sacan esa zona de confort, ya es de ahí como que chale. ¿Dónde saco? Pues es muy fácil. Con que sepas, como por ejemplo, ¿cómo decirte? Ya sea en los mismos ilustraciones, te puedes guiar. Pero lo más correcto es que saques, como por ejemplo, fotografías. Ya más para abajo ya no le doy. Si te aburre mucho fotografía, puedes sacar cosplayers. También te pueden ayudar. Tú nomás pon un cosplay y ya, dependiendo del personaje que tú quieras sacar, ya. También los mismos, créeme que también los mismos videos, cuando quieras, por ejemplo en YouTube, hay videos musicales donde sacan buenas poses y ahí también las puedes sacar. Créelo. ¡No hay excusa! Solamente saberle dónde. Hay momentos en que uno mismo se pone las mismas excusas diciendo que no, ya no hay de dónde. Si hay de dónde, nomás que no buscamos. Como por ejemplo, ahorita ya me quedé atorado. A esta la voy a retocar un buen rato, ¿no? Eso sí. Lo voy a retocar, no va a quedar así. Voy a ver cómo queda. Sí lo voy a pintar, pero no lo voy a pintar ahorita. Estoy como que...
Esta lo voy a dejar como un poquito al último, ya que termine octubre. Porque ahorita tengo que comer, me muero de hambre. Te debo la pintada. Luego te la pago. No quedó tan mal. ¿Cómo es café el pelo? Vamos a pintarlo de este colorcito. Un poquito más oscuro, ¿no? Eso sí. Pero ahorita. Esto te va a ayudar también como para una guía en donde vas a tener que pintar. Está muy hecho así a lo random, ¿eh? Así iba a poner otra canción. No. Esta. ¿Estás con tableta o con mouse? Estoy de tableta, las normales, que no es de pantalla. Específicamente para que sepas de qué es lo que estoy usando. Es la Union. ¿Union qué? ¿Y si es? ¿Y 60? Específicamente es la que estoy usando. Ya tengo rato con ella. No me ha fallado. A su tiempo pensaba muy diferente de lápiz. Créeme que es más cómodo que te compres una tableta, que el lápiz no use baterías. Al principio pensaba, dije, ah, pues la recargo. Sí te dura un buen rato, eso sí, ¿eh? Te dura un buen rato la batería. Aproximadamente unos 2 meses más o menos. Pero créeme que a veces se te olvida, se te va la onda y se te descarga. Y ahí tienes que volver a cargar. O es una de que tengas conectado el lápiz durante un buen rato en lo que se carga y ahí estás dibujando. Te va a estar estorbando lo que es el cable. O esperarte como unos 10, una media hora, unos 15 minutos, ya tienes como para unas muy buenas horas. Pero sí, es un poco escandaloso, algo lata, algo de hueva de estar cargando el lápiz. Para mí no fue un buen gusto. Al último lo comprendí. Al último lo como que chale, hubiera ahorrado un poquito más y me hubiera comprado una sin que no se recargara. Pero está bien, está cómodo, o sea, pues tiene muy buena sensibilidad. Puedes hacer buenos trabajos con él, ya sea para edición, para dibujar. Lo que usted guste. Está chido. Nomás ese es el único pero que le pongo. Que haberme comprado una que no sea de recargar el lápiz.
fandom. Este clase de videos, créeme que inspiran. Me inspiran para dibujar. Que guau, ¿no? Fuera de... Que pinches güeyes de LOL si se la rifan con sus videos. ¿Qué onda? ¿Por qué? Ese video no vieras como... También una disculpa si no hablo mucho. Hay momentos en que me concentro y se me va la onda. ¿Cómo? ¿Usa batería? Sí, sí usa batería. ¿Existen? Pues hasta el momento que yo sepa, las que nomás utilizan baterías es la... Es estas dos marcas que yo conozco. La XPEN. Ya las nuevas generaciones ya no usan baterías, ya se cargan automáticamente en momentos de tocar la pantalla. Es esta, Hila Uyun, que te mostré. Créeme que he visto reviews de esta porque sí pienso comprarme una. Más recomendable que ahorre un poco más y comprarme una de pantalla, porque sí se siente la diferencia y más tienes un poco más de precisión en cuestión del dibujo, porque ya es como una emulación al papel. No es igual, obviamente no es igual, pero ya es algo un poco más de precisión al cuestión de ser de trazo, ¿no? Al ser los trazos. Está chido. Y la Uyun que te mostré está también tan chida. Uyun Canvas Pro. Eso sí, están muy relativamente... Es como de bueno, bonito y barato. Tan chidas las tal vez... Siempre uno tiene que darse el lujo de investigar un poco de qué es lo que vas a comprar. Por mi parte, ya sea uno o XPEN, de las nuevas generaciones sí son recomendables a lo que yo investigué. Más recomendado de que te compres una pantalla de 20 o de 22. De 19 a 18, de 12 pulgadas no es tanto, porque va a ser un poquito latoso por la razón de que la pantalla va... Digamos que está relativamente grande la pantalla, pero lo que consume lo que es el Photoshop o cualquier programa para dibujo, lo que te abarca lo que son las partes de los pinceles, de las capas y chalala, chalala, te va a abarcar espacio. Lo que vas a tener el lienzo va a ser un cuadro bien chiquito. Y como que chale. No sé si para ti ese es un gran problema, pero para mí, yo quisiera un espacio un poquito más grande, ¿eh? Por lo visto no es tan, ¿cómo se dice? No es como una tableta que tienes todo el espacio de la pantalla para dibujar, ¿verdad? Pero pues es algo. Tan chidas. Tan piolas. Y F, ¿escuchaste los Vocaloids? Sí, sí los escucho.
pero esta es la canción que no quería poner, era una de más arriba, creo, no sé. Creo que no la tengo. Bueno, ya será para otra. Hermanos Benítez. Dios creí. Estás en el juego santificado, o sea, tu nickname. Venga a nosotros tu este. Hola. Hola. Ah, está chida esta canción. Está chida. Vamos a seguirle. Más el puro boceto. La Billie Ashley, la Shola. Más que no puedo poner la original. Piparo. Bueno, sí puedo, pero no te. What's a promise? A ver la de qué. Ponla a sus órdenes. De la aquí. Copiar. Ligar. Aki-chan. Aquí. Aki-chan. Perdóname. Aki-chan. Ah, sí. ¿Es eso, no? Aki-chan, sí. Hola. Y cumplí lo que quería. Es lo que crees. Su tono es muy similar. Te soy honesta, fue una pesadilla. ¿A quién le importaría? El tono es muy similar, no manches. Bien editada. No estoy mintiendo.
perdón por la palabra, pero wow. Tiene un tono similar a Billy. Uy. Sí, baby. Me gustó. Lashley. Chida, a ver, vamos viendo su canal. ¿Qué más tienes? Oka. Los BTS. A ver cómo cantas esto. Como que ya te he escuchado. ¡Ha llegado nuestro turno! ¡Acabaremos con ustedes usando nuestra canción! Ya te voy a poner porque no lo he visto en esa parte. Seguro quieres cerrar así. Que no lo he escuchado. A ver esta. Ah, entonces sí te había escuchado. Creo yo. Cuéntame más. Dime qué es lo que has hecho, quiero saber. También si me jugaste, qué juego fue. Y tú crees que de ti yo no me enteraría jamás. Oh, ya he oído esta historia otra y otra vez más. A fin veo a sus amigos un placer. Ay, tiene una muy buena voz esta. Tal vez vaya a ganar. El ganador todo tendrá.
¿De aquí? Andus. Monster Laula. Copier. Bigger. Tashida. No sé si sea esa, ¿eh? ¡Ah, qué buen riff! El riff de la guitarra es que me mama. ¡Ah, su madre! Un buen solo de batería de openings y anime que yo he escuchado es una de que no sé si han visto el anime Parasite.
¡Chale! Lo tenía pagado. Perdonar. Y yo hablando como loco. Divodo. Suele pasar. Yo acá bien inspirado hablando como güey. Pero pues ni modo. ¿Sí me estoy escuchando? Sí. Ni modo. Gracias por avisar. A ver, ligar. Creo que, sí, sí, ya lo había escuchado este güey. Obvio que tiene mucho autotune este. No por afinar, sino pues por la cuestión de la canción original. Me gustó. ¿Por qué no recordar a estos fulanos? Sí, Máximo Di Ormone. Hasta que me acordé. Ya está. Sí,
Si es que no has visto el video original, ¿eh? Y si sabes de qué anime. Perfecto. Exacto, de Death Note. Ya es un... ¿cómo se le puede decir? Se me fue la palabra. ¿Ya es cultura? No, ya es este... No me acuerdo de la palabra. Cultura general. Se me fue. Creo que hasta aquí le voy a dejar. De que lo voy a retomar, lo voy a retomar. Eso es sin duda alguna. Me gustó la ilustración. De lejito se ve bonito. Pero de que la voy a retomar, la voy a retomar. Nos vemos, chico o chica. Gracias por quedarte hasta el último. Perdón por el muteo tan largo que hice. Hasta el rato.